Bueno, estamos con el profesor César Arrese, técnico de Universitario. Profe, tercera victoria consecutiva de Universitario. Las tres ante rivales directos en ese primer objetivo de estar dentro de los ocho. ¿Qué tanto ayuda moralmente esta tercera victoria consecutiva al grupo? Bueno, primero, gracias Ricardo por la entrevista. Y sí, definitivamente, como comprenderás, tres buenos resultados consecutivamente ayudan a seguir pensando en el objetivo, ¿no? Nosotros desde un primer momento, y si mal no recuerdo, en una primera entrevista que nos hiciste ahí en el campo de entrenamiento, dijimos claramente que nuestra intención en esta primera oportunidad en la Liga Nacional después de 12 años es tratar de meternos entre los ocho. Lo único que hemos hecho hoy día es esforzarnos por lograr nuestra tarea. Se obtuvo un buen resultado y finalmente podemos seguir mirando al horizonte dentro del objetivo planteado, ¿no? Eso es lo que se ha logrado hasta ahora. Tenemos que seguir caminando. Tú sabes que hay rivales complicados. La siguiente fecha viene Alianza, que viene invicto, viene jugando bien. Y seguramente nos esmeraremos por hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Ahora han alcanzado 8 puntos en la tabla de posiciones, que los aleja un poco, por lo menos, de los rivales directos que están, por lo menos, en la parte baja con 3 puntos. Efectivamente, lo que ocurre, Ricardo, y espero que sea entendido correctamente, nosotros lo primero que miramos es qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y siempre vamos a esforzarnos por hacerlo de la mejor manera. Honestamente, sí, no te voy a negar, voy a ver seguramente la tabla ahora, pero lo que nos interesa a nosotros es sumar, 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 y cuando llegue el partido número 11, ver si logramos o no logramos el objetivo, porque así como no damos por ganado ningún encuentro, tampoco vamos a dar por perdido ninguno, ¿no? Ahora, se viene Alianza la próxima semana, y le hice la pregunta hace un momento también de qué tanto ayuda moralmente estas tres victorias consecutivas justamente para enfrentar ese partido a un Alianza Lima que viene invicto. Muchísimo, muchísimo, porque vamos a enfrentar a que todo el mundo sabe que nuestro clásico rival, con la moral al tope, y más aún con la inauguración de nuestro Coliseo el día lunes, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a servir ese Coliseo para el desarrollo del vóley? No te imaginas cuánto va a servir, porque comprenderás que una institución como Universitario no solo tiene un equipo de mayores, tiene todas las divisiones menores, y ahí es donde se cimenta realmente el trabajo de una institución, sacando sus canteras, buscando que trabajar de la mejor manera, desarrollando elementos que estén siempre totalmente identificados con la institución. Para cerrar, profe, invite a la gente de Universitario para el próximo domingo acá, partido único acá en el Polideportivo Villa El Salvador. Bueno, no sabía que era partido único porque... Partido único, el primer partido lo han pasado para el sábado. Correcto. Bueno, a toda la hinchada Universitario los esperamos el domingo aquí en Villa El Salvador para alentar al equipo, y nos comprometemos a hacer nuestro mejor esfuerzo por brindar un buen espectáculo. Listo, profe, gracias.